el irrecuperable tesoro de las arenas del mar. Eva era una niña valiente y aventurera, que un día descubrió el mapa del tesoro de las arenas del mar, el tesoro con todas las joyas que las sirenas recogen de los barcos hundidos. Según el mapa, el tesoro estaba protegido contra el mar con magia blanca, y solo con la mejor amistad verdadera podría sacarlo de la zona en que estaba. Sabiendo esto, Eva recurrió a Lucía, su antigua compañera de aventuras, y le contó el secreto. Lucía, iremos a buscar el tesoro y te daré la cuarta parte de las joyas. Tenemos que llevarnos un carro para transportarlas. Vale, vamos a por el tesoro. Llenaron todo el carro con sus riquezas, pero el mismo instante en que abandonaba la cueva, todos desaparecieron y solo pudieron encontrar el tesoro en un sitio original. Por más veces que lo intentaron, no dejó de ocurrir lo mismo, hasta que ambas se dieron por vencidas. Supongo que Lucía no era una amiga de verdad. Si lo fuera, no me hubiera importado compartir todo el tesoro con ella. Debería haber elegido a Lola o a María. Lola y María eran sus dos mejores amigas, y como no sabía a cuál elegir, decidió contarle el secreto a Lola. Acordaron repartir el tesoro a medias. Sin embargo, al ir al recuperarlo, se encontraron con una larga fila de buscadores de tesoro, entre ellos a Lucía, pues son unos amigos que intentaban sacar el tesoro por su culpa. Lucía, no esperaba esto de ti. Has traicionado mi confianza, revelando el secreto del tesoro. Lo siento, te pido disculpas, pero como veis, ni yo ni todas las parejas de amigas que han intentado llevarse el tesoro ha podido hacerlo. El tesoro, tantas veces como intenta sacarlo de la cueva, vuelve a su sitio y nadie ha tenido éxito, no se lo han podido llevar. Ninguna pareja de amigos resultó ser amigos diferentes y no pudieron llevarse el tesoro. Lola y María se pusieron a la cola para intentarlo. Estaban tan seguras de ser sus excelentes amigos que la decepción fue aún mayor cuando no consiguieron el tesoro. Tampoco lo he conseguido con Lola, solo me queda la opción de María. ¿No? Oh, sí, gracias, qué bien. Voy a contárselo a Lola. María corrió entonces a contárselo también a Lola, quien confesó conocer toda la historia. Y junto a Eva le explicó lo difícil que resultaba conseguir el tesoro. Bueno, da igual, ya veréis cómo podemos sacarlo entre todas. Y luego lo compartimos, no somos las mejores amigas del mundo. Además, como es un tesoro tan grande, podremos ayudar con él a muchísima gente. Os imagináis, yo tengo una tía que necesita ayuda en un hospital, ¿por qué? María siguió imaginando todas las cosas buenas que podrían hacerlo con el tesoro, y al poco Eva y Lola estaban las entusiasmadas como ella. Entre las tres propusieron tantas ideas y tan buenas que finalmente acordaron que solo se quedarían con alguna joya como recuerdo, y lo demás lo dedicarían a ayudar a otras personas. Ya hemos decidido el reparto, ahora volvamos a la cueva y llevarnos el tesoro. Ahora sí se llevaron el tesoro sin problemas. Como aquel lugar se había hecho tan famoso, todo el mundo las felicitaba. Las hacían entrevistas y fotos cada vez ven que los periodistas preguntaban a Lola o a Eva cuál había sido el secreto para rescatar con éxito el escurridizo tesoro. Las niñas respondían: tener una verdadera amiga como María, que nunca para de contestar, conseguir sacar lo mejor de nosotras mismas.